A paso de tortuga avanza la obra de pavimentación de la calle 103. Esta obra, que busca conectar a través de una vía transitable la avenida Ambalá con la carrera Quinta de Ibagué, ha presentado varias demoras en su ejecución. La entrega del proyecto, en el que se invertirían 3.150 millones, tenía en un principio una fecha de entrega para el mes de diciembre del 2021. Al día de hoy, la obra lleva un avance aproximado de un 50%, en donde causa curiosidad que solo la parte de la curva del puente de la avenida Ambalá se observa completamente terminada. El avance se ve pues muy claramente y se ve muy grande, es por el lado de la oreja de la avenida Ambalá, por el lado de donde queda una constructora, no sé, una construcción que están haciendo, que es Hábitat. Pero sí le pedimos a la parte de la administración que revisemos muy bien lo que es desde el puente del Ambalá hacia la Quinta, donde se presentan, y los mismos residentes nos han dicho que se han presentado en la parte alcantarillado, no dejaron el desnivel que era y se están inundando algunas casas. Mientras la parte que se inclina hacia la carrera Quinta, que es donde habita más comunidad, aún presenta un deterioro bastante grande en su estructura. Esta obra, que busca beneficiar cerca de 150 mil habitantes de las comunas 6, 7 y 8, tiene como nuevo plazo de entrega el 24 de agosto de este año. Se espera que para esta época los ciudadanos puedan comenzar a utilizar esta vía, que agilizará la movilidad por este sector.